La vida de la bruja, de Anne Sexton. Cuando yo era niña, había una anciana en nuestro barrio, a quien llamábamos la bruja. Todo el día espiaba desde su ventana en el segundo piso, tras las cortinas arrugadas. Y algunas veces abría la ventana y gritaba: ¡Lárguense de mi vida! Tenía el pelo como algas y la voz de una roca. Ahora pienso en ella algunas veces y me pregunto si me estoy volviendo ella. Mis zapatos se curvan hacia arriba, como los de un bufón. Trozos de mi cabello, mientras escribo esto, se enroscan como dedos de un pie. Estoy sacando fuera niños a cucharadas. Solo mis libros me ungen. Y unos pocos amigos, aquellos que recorren mis venas. Tal vez me estoy volviendo un ermitaño y solo abro la puerta a ciertos animales. Este poema que acabamos de ver está ilustrado por Raquel Esteve, que está aquí hoy con nosotros y nos va a contar un poco acerca de sus ilustraciones y de lo que suele hacer para sus exposiciones. Raquel Esteve es una joven ilustradora que, tras su paso por Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, ha desarrollado un estilo propio que fluye a partir de los trazos de sus acuarelas. No se cierra en esta técnica y experimenta con otros como las pertenecientes a la rama de grabado o gouache. En su trabajo está muy presente la literatura, algo que le ha llevado a decantarse por el formato de libro de artista o álbum ilustrado, que es su especialidad. Elementos con los que se puede expresar su creatividad complementando a otras artes, como lo sería en este caso la escritura. Uno de sus trabajos destacables es Manual para perderse en las llamas, donde nos habla sobre los procesos del duelo a modo diario. Juega con el formato del libro, tomando este forma de acordeón. Está dibujado y pintado directamente sobre el soporte con técnicas mixtas. Su primera exposición en solitario fue Las damas entre los versos de cenizas en la Bohemia y ahora nos trae Ahogadas en el incendio, que podemos encontrar en el edificio La Marina, centro cultural situado en el Grado de Castellón. Esta busca ser un paso más allá de la primera y pone de manifiesto la figura de grandes poetas mujeres. Ha participado como ilustradora invitada tanto en el Benimamet Confusion como en las jornadas... ¿Cómo? Benimaclet, confusión. Ah, pues ponía Benimamet. Pues Benimaclet es igual, un pueblo de Valencia. ¿Un barrio de Valencia? Sí, es un barrio de Valencia. Benimaclet, confusión, como las jornadas de ilustración de Valencia. Y realizado numerosas exposiciones colectivas, como serían Literatura Trazos en Ubic. ¿Ubic? Sí. ¿Eso dónde es? Por Valencia también. Ah. Un centro, ¿no? Cultural. Es como una especie de librería, que a la vez es cafetería, que se hacen bastantes cosas culturales y tal. ¿Se hacen eventos? Sí. También ha participado en otra exposición colectiva llamada Arte Modular Interactivo de Infinity Art, en el Corte Inglés de Valencia. Y Arboricultura. Sí. En la Feria de Muestras de la misma ciudad. Actualmente se encuentra trabajando en un álbum ilustrado que aún no ha terminado, pero que poco a poco nos irá desvelando. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido tu experiencia por la Universidad Politécnica de Valencia? Pues bastante guay, la verdad, rollo. Ahora estoy en cuarto de carrera, estoy terminando y en nada tengo que presentar el TFG, que lo llevo un poco hasta el cuello. ¿Este año lo tienes que presentar antes de junio? En un mes. Sí. Uy, pues eso ya está ahí, ¿eh? Sí, lo sé. Y bueno, bastante guay, rollo. Como tocas diferentes palos del arte, pues es como que te puedes especializar en muchas cosas y aprender de muchas cosas, sobre todo de los compañeros, de las visiones que tienen otras personas dentro de la misma materia, y todo eso enriquece muchísimo. En la carrera supongo que dais varias técnicas. Sí, sí, o sea, un poco de todo, rollo, cada uno puede especializarse en lo que quiera, pero al principio ves pues las cosas base, que son pintura, escultura, fotografía, pero básicamente un poco de todo. ¿Y consideras que has aprendido muchas cosas en tu paso por la universidad? Sí. ¿Consideras que has aprendido, te ha servido de provecho?
Sí, a mí sí, sobre todo eso, porque me he nutrido de cosas de otros compañeros y también de profesores, y también un poco como mi visión sobre el mundo, en plan a enriquecerla y no sé, en plan a nivel personal también. Yo recuerdo que cuando estudiaba había mucha libertad. Lo que más recuerdo es el tema de la libertad en la manera de vestir, en la manera de pensar, en la manera de hablar. ¿Tú sientes algo parecido de cuando has estudiado Bellas Artes? Sí, sí, La sí. libertad Cada de... uno va a su rollo completamente. Es como que cada persona tiene su movida en la cabeza, la expresa de una forma y todo está bien, entre comillas. Es como que tú puedes hacer cualquier cosa que si la haces en plan correctamente, la Si no haces ofendes bien y a nadie, tal. ¿no? Exacto. Mientras no ofendas a nadie, se respeta tu Sí, forma de ser cualquier y cosa tus puede estar ideales. bien y cualquier cosa puede ser arte, entre comillas. Muy bien. Y estos álbumes ilustrados, que es tu especialidad, para elegir el álbum o la poesía de cada autora, ¿en qué te basas? ¿Qué poemas eliges? ¿De qué autoras? A ver, para esta exposición en concreto, lo que hice, bueno, empecé a partir de Silvia Plath, que es una de mis autoras favoritas, y al ir investigándola como que descubrí otras poetas que también me interesaban y que al ser también poetas mujeres como que no se estudiaban en literatura y por eso las descubrí tan tarde. Y entonces fue como que quise como sacarlas un poco a la luz y por eso como que cogí varios poemas suyos que a mí me inspiraban y a raíz de ellos creé una ilustración. Y fue así también como nació un poco la exposición. El álbum ilustrado, que es la exposición. No, no, o sea, el álbum ilustrado es algo aparte. Álbumes ilustrados es como literatura y a la vez Ilustración. ilustración. Sí, pero eso es otra cosa aparte, rollo. La exposición realmente nació antes, que fue con esa iniciativa de buscar transmitir lo que decían estas autoras. Y a partir de ahí se desarrolla la idea de los álbumes, ¿no? Más o menos. O bueno, Sí, sí. bueno, realmente más el interés por la ilustración, porque siempre me ha gustado muchísimo también pues todo lo que eran libros ilustrados, ilustraciones, leer y todo eso. Entonces era como una combinación de todo. Y también a raíz de que en la carrera como que me picó un mono, o sea, me picó un poco el mono de la Te picó ilustración. un mono. Me picó un mono. Buah. Bueno, me picó un poco el mono de la ilustración, pues fue como que me empecé a interesar por eso en general y por la ilustración editorial en concreto. Gracias a la picadura del mono. Gracias, sí. Muchas gracias, mono. Y qué iba a decir, que cuando ilustras, ¿te gusta ilustrar siempre poemas de mujeres o ilustras otras cosas que no tienen nada que ver con eso? A ver, siempre me ha interesado bastante el tema de la experiencia como mujer. Pero, por ejemplo, ahora estoy ilustrando algo que no tiene absolutamente nada que ver, que, bueno, tiene que ver también un poco con la comunidad queer, LGTBIQ+, y todo eso. Pero, vaya, que depende un poco. Eres muy altruista, ¿no? Te dedicas siempre a buenas causas, ¿no? Entre el feminismo A ver, y no sé, rollo, lo que está de moda tampoco. también, ¿no? Está un poco de A moda. ver, es bueno que esté de moda, Pues sí. obviamente. Alguien tiene que empezar a defenderlo ya de alguna manera. ¿Y cómo te iniciaste en el mundo del arte? Pues siempre me había interesado dibujar y entonces fue como, era lo único que me veía estudiando, porque yo me planteaba cuando terminas pues cuarto de la ESO, hice bachiller artístico y era como, es que no puedo hacer otra cosa, no me veo de otra cosa, simplemente es como que necesito hacer bellas artes sea donde sea. Ya Y por sabías que eso. ibas a estudiar eso, ¿no? De pequeña. Te Sí. dibujabas de pequeña y sabías Sí, o que... sea, tampoco tan de pequeña, pero con 10 años o así sí que tenía bastante claro eso. Tenías claro que te ibas a especializar en arte, ¿no? Sí, no exactamente en qué rama del arte, pero sí que era lo que más me llamaba la atención. Y de todas las vertientes del arte que has estudiado en la carrera, aparte de la ilustración, ¿hay alguna que te guste también? ¿O qué desarrollarías si la ilustración fuera mal, como plan B? A ver, realmente es como el dibujo en general lo que más me gusta. También he probado, por ejemplo, el rollo artesanías y todo eso, que también me gusta mucho y me interesa muchísimo. Pero así, otra rama de lo que es arte-arte, la verdad es que lo que más me llama es la ilustración. Luego ¿Y sí. te defiendes mejor con lápiz o con pincel? Con pincel, diría. Rollo, antes de hacer la ilustración siempre las hago a lápiz.
Pero a la hora de darle el acabado final siempre prefiero como con pincel, que es como más expresivo, más denso. ¿Y qué técnica utilizas? ¿Watch? ¿Hemos dicho que watch? Sí. ¿Tempera? ¿Óleo? Acuarela principalmente, porque es como la técnica perfecta en, para mí, porque no mancha, es limpia, puedes no mezclar. Huele, puedes mezclar, es rápida y es como muy cómoda y te da muy buenos resultados. Aquí tenemos una acuarela de Raquel Esteve. Explícanos un poco que, cuándo la has hecho, en la pandemia, ¿no? Sí, sí, la hice durante la cuarentena y bueno, está dedicada a una artista que me gusta muchísimo, que es Florence, del grupo Florence and the Machine. Y es un poco como, ¿qué me hacía sentir ella cuando yo escucho sus canciones? Y es como esa fusividad. Como es un corazón ahí, ¿no? Sí, sí, sí. También porque está muy presente el rollo en el estilismo que lleva ella y tal. ¿Te sientes identificada mejor con ese grupo de música, no? ¿Te gusta su música y sí, te, gusta, sí, sí, te sí. lo pasas bien? Muy bien. ¿Y cómo ha transcurrido tu experiencia como artista de lo poquito que llevas? Sí, es que soy aún... ¿Te anima a seguir o...? Sí, rollo, a ver, sí que me... Estás animada, ¿no? Para empezar tu... Empezar, bueno. Sí, sí. Estás o sea, empezando. Exacto, estoy empezando y es eso. Sí que voy haciendo cosas y tal porque es eso, me interesa muchísimo y cada vez que descubro más cosas, además también me he dado cuenta de que, por ejemplo, el panorama en Valencia es bastante más amplio de lo que pensaba y se mueven muchas cosas, entonces pues parece bastante interesante. Es más fácil estar allí que a lo mejor por Castellón o por un pueblo de la provincia, ¿no? Bueno, depende, porque hoy en día también como se mueve todo muy por internet y todo eso, da un poco igual donde estés. ¿Y eres de Castellón o de Valencia? ¿O... A ver, vivo en Castellón. Bueno, entre Castellón y Valencia, porque como ahora estoy estudiando allí, pues la mayoría del tiempo estoy allí. ¿Y sabes si te quedarás por allí cuando acabes la carrera? Pues... Bueno, donde mejor te salgan las cosas, ¿no? Sí, cada uno sí, está donde sí, le dejan estar. Claro, y está. Sí. Muy bien. ¿Y podríamos decir que a día de hoy tienes un estilo propio que te caracteriza? A ver, yo creo que no soy quien para decir eso, pero sí que me lo suelen decir bastante, porque, por ejemplo, creo que los rasgos de las chicas que suelo dibujar y tal también tienen como unas formas muy características y también el tipo de trazo y tal, y quieras que no, cuando tienes como un estilo, pues también como que intentas moverte dentro de ahí y explorarlo más, y quieras que no, también lo vas creando de esa forma. Al tener un estilo ligado a tu nombre, ¿no? Pues dicen, esto es Raquel Esteve, no es otra persona, lo sí, dice Raquel Esteve. Sí, yo creo que también viene. Y aquí bien tenemos en ese unas ilustraciones de Raquel Esteve, que son de poemas de autoras, ¿no? De, sí, sí, sí. De sí. Poetas mujeres. Este es el que acabamos de leer, de ver ahora. Y cuéntanos un poco, ¿qué buscas en las expresiones faciales? Bueno, en esta exposición en concreto, como que transmitiese lo que a mí me transmitía el poema. La mayoría son bastante trágicos porque son mujeres del siglo XX que, como no estaba muy mirada tampoco la salud mental, pues terminaron bastante mal. Y entonces eso se nota, yo creo, también, o he intentado que se note en las ilustraciones. ¿Y qué podemos encontrar en tu exposición de La Marina? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, es básicamente eso, es rollo, todas las autoras que puedes ver en la misma exposición, puedes ver la poesía para que también te incite a leer, porque no quería que fuese solo mi obra, porque si no sería como una exposición cualquiera de obras, sino que es como que tú puedes conocer también a la autora. Y lo podemos encontrar en internet también, ¿no? Porque me contó Juan Pedro que estos poemas... Sí, están en YouTube. ...recitados, los puedes escanear con un código QR. Eso en la exposición. En la exposición hay códigos QR para como completar esa experiencia y tú los puedes escanear y escuchar el vídeo en tu móvil. Muy bien. Y nos decías que estas mujeres suelen ser del siglo XX, del sí, siglo pasado, y que son mujeres que acabaron desquiciadas, ¿no? Sí, sí, o sea, todas las autoras que he tratado son del siglo XX. Y bueno, a lo largo... ¿Y qué nos puedes contar de su psicología, así por encima, aunque no tenga que ver, pues, bueno, sí tiene que ver con la ilustración? Claro, sí, sí, porque al final tal cual es una manera de describir la personalidad de la autora, ¿no? Sí, pues mira, por ejemplo, Anne Sexton, que es una de las autoras de las que hablo, empezó a escribir cuando ya era más mayor,
a raíz de que tenía depresión posparto. Entonces su psicólogo le dijo que empezase a escribir como terapia. Y fue ahí cuando descubrió que se le daba muy bien y se hizo una gran poeta. Triunfó, ¿no? A partir de... Sí, triunfó en vida. ¿De hacer terapia? Rollo, todas estas autoras triunfaron en vida. Fue como más póstumamente cuando no han sido recogidas en la mayoría de libros de instituto, por ejemplo. Y ya es como que tienes que investigar tú por tu cuenta. Es que antiguamente no eran conocidas las escritoras femeninas. Tenían que ponerse un seudónimo de hombre para poder publicar. Hasta no hace mucho. Ya, estas hasta serían de las pocas que estudiaron también, creo. ¿Y en qué te recreas para crear tu obra? ¿Qué te inspira? Pues depende del momento y depende de todo. Sobre todo la música. Porque en las épocas en las que estoy más como desanimada o que pues eso, no estoy tan inspirada como tú dices, el hecho de escuchar algo que me diga algo, valga la redundancia, que te motive, que ¿no? me motive, sí, es como que ya me esfuerzo un poco más a crear y ya como que tiene más sentido. ¿Y qué te inspira más, la melodía musical o la letra de la canción? Pues depende, porque... O el conjunto, bueno. Sí, el conjunto, porque hay veces, por ejemplo, que escucho música en francés que no tengo ni idea de francés, no entiendo nada, y aún así es como que me inspira muchísimo. Muy bien. ¿Y te resulta fácil crear de manera continua o hay etapas que estás más o menos creativa? Hombre, hay etapas que estás más y menos creativa. Yo supongo que le pasará a cualquier persona porque igual que no te sientes tú igual de bien siempre, pues pasa lo mismo a la hora de crear. Por ejemplo, durante... Depende del estado de ánimo. Claro, ¿no? Sí. Yo antes solía dibujar más cuando estaba un poco desanimada, un poco más como en ese rollo más melancólico. Pero últimamente me pasa todo lo contrario. Los días que tengo, que son un poco más de bajón, son los días que no puedo dibujar. Porque es como que necesito estar motivada, necesito estar animada para hacer las cosas. Entonces supongo que depende un poco la época también. Depende si te pica el mono o no te pica el mono. ¿Y crees que es fácil en la actualidad vivir del arte? Bueno, lo estás comprobando. ¿Qué crees? ¿Cuáles son tus expectativas? A ver, yo creo que es difícil vivir... ¿Estás preparada a pasar hambre, a vivir...? Ya, a ver, un 60% de paro juvenil, la verdad que es un poco shock. Y yo creo que en general, también por lo que he comentado con todos mis compañeros y tal, estamos todos bastante desmotivados respecto al futuro. Más que nada por eso, no solo en el camino del arte, sino que es cualquier cosa. Tal cual están las cosas, es como que ya el hecho de... Tenéis que hacer un esfuerzo, ¿no? Sí, sí, o sea, todo el para esfuerzo motivaros. Que supone, y aún así, después de ese esfuerzo, tal vez no consigues nada, pues sí que es un poco... Es una pena, pero bueno. Sí. Si no trabajas de joven... Ya, sí, sí. Tienes que trabajar de joven. O sea, hay que currarse, obviamente, peor, no hay a otra. A los 40, 50 no cogen a nadie ya. Ya. Alargaremos las listas del paro. ¿Y qué quieres transmitir? ¿Cuál es tu mensaje? A ver, en estas en concreto, pues esa melancolía que caracterizaba a las autoras y como que se metan en sus poesías y sepan por lo que ellas debían estar pasando. Que se inmiscuyan en el mundo de las autoras, sí, ¿no? Sí. Y que se sientan reflejados de alguna manera con tus ilustraciones. Sí. Si sienten lo mismo al leer la poesía... Sí, o aunque no estén en el mismo mood en ese momento, sino que, rollo, les cale un poquito. ¿Y en cuántas exposiciones has colaborado en total, entre individuales y colectivas? Pues no lo sé, tal vez... Hemos nombrado 3 colectivas o 4 y llevas 2 individuales. Sí, he hecho unas cuantas más colectivas también, pues en alrededor de 10 aproximadamente. Pues son muchas, ¿no? Para estar en un cuarto de carrera, sí, está bastante bien. Sí que está bien, sí. ¿Y tienes obra fuera de España? No, que va. ¿A tanto no he llegado? ¿No has hecho Erasmus? No, pude por la pandemia, de hecho. Una rabia. Una pena. Sí, una pena. ¿Y te consideras artista multidisciplinar, aparte de las acuarelas, la ilustración, haces algo más? ¿Fotografía, escultura? Sí que me gusta mucho escribir, aunque es como algo más íntimo, porque es algo que me da bastante vergüenza. Y también es como muy desnudarte ante otras personas. ¿Qué escribes, poesía?
Sí, por eso. ¿No te atreverías a publicar un libro de poesía ilustrado por ti? Sí que es algo que me gustaría, realmente es algo que siempre he querido hacer, pero siempre me ha dado un poco de corte, porque, por ejemplo, dibujando sí que me siento más cómoda, también al haber dibujado delante de bastantes personas, estando en Bellas Artes, pero escribir es algo como que aún me cuesta un poco. Y ahora, ¿qué dices de Bellas Artes cuando dibujáis modelos? Uh-huh. ¿Dibujáis modelos en natural? Sí, ¿o son estatuas? Cuando yo estudiaba eran estatuas. Eso es en primero de carrera, pero luego ya pasas a modelo en natural, que es muchísimo mejor. Sí, ¿no? Es divertido. Sí, porque estatua pues es siempre lo mismo, no se mueve, está ahí como... Y las personas al ser más orgánicas y tal, pues... Y dices, ponte así, guay. Ahora ponte así, que me ha salido el brazo para arriba, pon el brazo un poco más para arriba, ¿no? Y si tuvieras ocasión de hablar con alguien que se quisiera dedicar al mundo del arte, a partir de tu corta experiencia, ¿qué consejo le darías? Pues que se le ocurre mucho, que tenga como todo súper claro, más que nada porque van a haber como un montón de altibajos y van a haber un montón de personas como cerrándole el camino. Entonces por eso hay que tenerlo como súper súper claro y estar muy seguro de ti mismo. También creer en lo que haces, aunque aún no tengas el nivel, pero creer en tu trabajo, diría básicamente eso. Creer en ti, no dejarse, sí. No dejarse confundir. Exacto. En el camino. Sí, sí, sí. ¿Y de los grandes genios de la humanidad, sean artistas o escritores o pintores, artistas en general, con cuál te identificas o cuál es tu ídolo, cuál te gusta más? A ver, me gusta, por ejemplo, muchísimo Goya, porque también es así como muy crudo, muy... sobre todo las últimas etapas, y también los grabados, porque también he dicho que me interesaba muchísimo el grabado, aunque tampoco haya tenido mucha experiencia, pero... ¿Y qué temas utilizas en el grabado? Un poco lo mismo. ¿Retrato también? Sí, es lo que más utilizo, pero un poco lo mismo, porque no deja de ser una técnica más. Es como la misma atmósfera visual, pero en otra técnica. Muy bien. A ver, de si tuviéramos que hablar del movimiento artístico global, en la actualidad sería el retrato, porque si miras internet, si miras Instagram, todos son retratos de diferentes técnicas, dibujados, sí, bueno, hay mucho. Pintados, tipo retrato, tipo foto, y en verdad estamos en la era del retrato, realmente. Sí. Todo el mundo hace retratos. O la era de todo, porque ya cualquier cosa... Pero retratos se ven mucho, no sé por qué la gente, tantos artistas se decantan en el retrato. A mí me resulta cansino ya el tema del retrato, sí, pero bueno. No sé, a mí rollo, porque creo que transmite más, por ejemplo. Cuando empiezas es lo más fácil, realmente, la cara. Sí, pues yo creo que no. Rollo, mucha gente, por ejemplo, le cuesta muchísimo a la hora de hacer los rasgos, que quede como relativamente simétrico y todo eso, en cambio, hacer un paisaje. Pero bueno, supongo que depende a cada uno lo que mejor se le dé. ¿Y hacer retratos de personas, quiere decir que se parezca de tu madre, de tu tío, de, sí, de tu padre? ¿Haces retratos de personas? Sí, sí, tal sí. Cual? De hecho, hago encargos. Rollo. Ah, muy bien. Hago encargos y tal a partir de fotografías y todo ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Y con qué artistas has tenido ocasión de coincidir? ¿Del panorama de Valencia o de Castellón o...? Pues aún muy poquito, sí que he ido a diferentes conferencias y tal de personas que me interesaban muchísimo, pero coincidir, pues no sabría decirte. Bueno, tengo obviamente profesores de la facultad que también son grandes artistas y... Pero bueno, cuando expusiste en la Bohemia allí coincidirías con gente de Castellón que se dedica, sí, al arte, ¿no? Bueno, por ejemplo, Nona, ¿la conoces? Nona Maribel estuvo aquí, sí. Ah, pues mira... Con ella coincidí, por ejemplo. Es muy baja, que también hace retrato. Sí, sí. Hace las niñas soñadoras, las pequeñas, sí, sí, soñadoras, sí, de Nona. Y... ¿Qué te gustaría, si tu obra trascendiera con el tiempo, qué te gustaría que la gente recordara de ti? Pues, no sé, tal vez es como demasiado ambicioso pensar algo. ¿Por qué? Así. Bueno, es una motivación para muchos artistas. Trascender en la historia. Pues bueno, que cada uno piense lo que le dé la gana. Rollo, obviamente, a quien le transmita, pues me molaría muchísimo. Rollo, que alguien... Que te recordaran a lo mejor por los temas, sí, que has elegido. Más que nada, en plan, por lo que transmite, o por el trazo, o por la melancolía que puede
tener. Que recordar un rasgo de singularidad, ¿no? En tu obra. Y en tu paleta de colores, ¿cuáles son los colores que predominan? A ver, yo diría que bastantes grises. Grises, azules, pero suele ser como colores un poco sucios. ¿Colores fríos? No fríos, porque también pongo muchos rojos y tal, pero más como un poco sucios, con negros y todo eso. Muy mezclados. Sí. Colores muy mezclados. Sí. Con muchas capas las acuarelas también. ¿Y tu color preferido? Pues depende para qué. El rojo. El rojo. Y, bueno, hemos dicho que no has podido hacer el Erasmus, que no has podido ir a estudiar a otro país, pero de donde has viajado, has podido viajar, has tenido ocasión. Sí. ¿Cuál es tu lugar preferido? ¿Cuál es el lugar más bonito al que has viajado? ¿Que te llegue a inspirar algo? A ver, diría, aunque sea muy tópico, París, porque me pareció una experiencia, sobre todo en plan callejear por París, no tan París centro. Y no sé. ¿Y tienes afición? Porque vemos una cosa típica en las películas de París, por ejemplo, el sentarse en una terraza y dibujar. Sí, sí, que y me tomar gusta un bastante. Café y estar ahí dibujando tu book o tu lo que sea. ¿Tienes afición a hacer sí, eso? Sí, de hecho lo he hecho bastante de menos, porque ahora entre el TFG y todo llevo un montón de tiempo sin hacerlo. Y sí que me molaría como te volver relaja, a retomarlo. ¿No? De alguna sí, manera. Sí. Es como sin presión, a tu rollo. ¿Y tienes algún book escaneado de...? Sí, tengo bastante. De hecho, tengo una pila importante. ¿Y qué dibujas? ¿La gente que pasa por la calle o sí, cosas que...? Sí, rollo, a veces paisajes, por ejemplo, gente que pasa por la calle o cosas que pienso, se me ocurren. Incluso la mayoría son simples bocetos, que es como, he tenido esta idea, no sé qué, voy a anotarla que si no luego no me acuerdo. Entonces, pues... ¿Entonces tienes afición a irte solo a los bares a dibujar sí, y a pintar? Sí, o por ejemplo por el campo y tal, que también me gusta bastante la naturaleza. Muy bien. Y bueno, ya me quedan pocas preguntas. Si nos quieres contar algo tipo anecdótico que te haya pasado en alguna exposición en la Bohemia, algo gracioso, alguna opinión de algún visitante que fue a verte. No, rollo, como también es bastante melancólico, que tampoco es como algo súper divertido y tal, entras ya en una atmósfera de estoy leyendo mujeres que escriben de una forma bastante trágica, que la mayoría han terminado incluso suicidándose, pues tampoco como que da pie a ese tipo de situaciones, sino que es como bastante íntimo. Es que no me salte, estoy aquí queriendo decir el nombre todo el rato de esta mujer inglesa que se la encontraron flotando en el río. Es que no me acuerdo, que era una de las pocas escritoras que han trascendido. Era inglesa y no me sale el nombre. Y te lo quiero decir todo el rato y no me sale. ¿Tú no te suena? ¿Alguien que se la encontraron flotando en el río y no sabían si se suicidó o la mataron? O... No, o sea, por solo esa parte... No, era no inglesa sé. Y era poeta y escritora del siglo Emily pasado. Emily Dickinson, puede ser, no. No sé. No me atrevo a decir nada. No me sale, mira, me da pena, pero no me sale porque te la quería nombrar porque seguramente la conoces. ¿Y la banda sonora de tu vida? ¿Cuál sería? Si hiciera una es película de tu vida. Escucho como música muy, muy diversa, entonces también depende del momento. Por ejemplo, Florence and the Machine me gusta muchísimo. ¿Qué estilo de música es? Rollo indie pop, más o menos. ¿Indie pop español o inglés? Inglés. Pero... A mí me gusta mucho también el indie pop, pero sí, en español. Bueno, también. Escuchaba Radio 3 y... Y... Pues nada más. Pues hasta aquí he llegado a la entrevista. Hemos ido rapidito. Hemos preguntado todo lo que queríamos preguntar a Raquel. Y nos ha respondido súper bien. Y le deseamos mucha suerte, que apruebe el proyecto de final de carrera. Y a ver si nos vemos aquí algún otro día. Vale, gracias pues por estar muchísimas aquí. Gracias por dejarme estar aquí. A ti por venir. Gracias. Colibrí, de Thelma Nava. El aire quema en ocasiones. Nos sofoca su aliento bestial en los oídos. Y entramos en el sueño. Campanada, luces, mar sin escalas. Pescado de colores que se tragó pequeños peces. Por hambriento, por sediento, y luego las horas vacías, las sin alcohol, sin amor, sin música,
¿Dónde estás, colibrí fatigado? ¿Que te has quedado mudo? Habrá que comprar otro, y otro, y otro. Los cigarros se alargan, se acortan, terminados, interminables. Lady Lazarus, de Sylvia Plath. Morir es un arte como cualquier otra cosa. Yo lo hago excepcionalmente bien. Lo hago para sentirme hasta las heces. Lo ejecuto para sentirlo real. Podemos decir que poseo el don. Es bastante fácil hacerlo en una celda. Muy fácil hacerlo y no perder las formas. Es el mismo retorno teatral a pleno día, al mismo lugar, mismo rostro, grito brutal y divertido. Milagro que me liquida, luego una carga a fondo para ojear mis cicatrices y otra para escucharme el corazón. ¿De verdad sigue latiendo? Espejo, de Sylvia Plath. Soy de plata y exacto, sin prejuicios, y cuanto veo, trago sin tardanza, tal y como es, intacto de amor u odio. No soy cruel, solamente veraz, ojo cuadrangular de un diosecillo. En la pared opuesta paso el tiempo meditando, rosa, moteado, tanto a que la miro, que es parte de mi corazón. Pero se mueve, rostros de oscuridad nos separan sin cesar. Ahora soy un lago, ciérnese sobre mí una mujer, busca mi alcance, vuélvese a esos falaces, las luciérnagas de la luna. Su espalda veo, fielmente la reflejo. Ella me paga con lágrimas y ademanes. Le importa. Ella va y viene. Su rostro con la noche sustituye las mañanas. Me ahogo, niña y vieja.